Estas son las 5 noticias más destacadas de la prensa de Lara para este miércoles 8 de marzo. Quien narra para ustedes, Luis Felipe Colmenares. Con una cadena humana que se extendió por toda la Avenida Vargas, profesionales de la educación conmemoraron el Día de la Mujer y siguieron su agenda de lucha por la dignificación de su salario y la firma de una tercera contratación colectiva. En la ciudad de Barquisimeto se ha agudizado la escasez de agua para cumplir con los quehaceres del hogar. De hecho, este problema también afecta a empresas como lo son las tintorerías. El mandatario venezolano Nicolás Maduro anunció la creación de la Gran Misión Mujer Venezuela, un programa para darle atención a las mujeres del país. El Consejo Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Primaria instalaron formalmente el comité que definirá el alcance de la asistencia técnica en la elección del candidato presidencial opositor prevista para el próximo 22 de octubre. El gobierno cubano confirmó este miércoles que la isla acogerá el tercer ciclo de la mesa de diálogo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Puede ampliar estas y otras informaciones visitando nuestro portal web o en nuestra edición digital de mañana jueves 9 de marzo.